Buenos días, ongi etorri a la clausura del 10º Congreso de Juventudes Socialistas de Euskadi. Tras el receso, volvemos a retomar el Congreso dando, en primer lugar, la bienvenida a los invitados que nos acompañan hoy y, en especial, a nuestra vicelehendakari Idoia Mendia. Y, por supuesto, mandamos un enorme abrazo a todas aquellas personas que nos acompañáis desde vuestras casas, por no poder acompañarnos por la situación que nos encontramos. Retomamos la proclamación de los órganos, pasando a la lectura del dictamen de la lista de Comisión Ejecutiva Nacional de Juventudes Socialistas de Euskadi, Ramón Rumial. Día 20 de septiembre, después de realizar el escrutinio de la votación de la Comisión Ejecutiva Nacional de Juventudes Socialistas de Euskadi, Ramón Rumial, se da traslado al plenario del Congreso de su resultado, siendo el siguiente. Votos emitidos, 41. Votos sí, el 97,6%. Votos en blanco, 2,4%. Dicha lista resulta aprobada por el 97,6%. Y ahora os pido que vayáis subiendo a medida que os nombro. Secretaría de Educación, Patricia Azcune. Secretario de Medio Ambiente, Transición Ecológica y Movimientos Sociales, Diego Ochoa de Aspuru. Secretario de Política Municipal y Formación, Pedro Gallego. Secretaria de Empleo y Vivienda, Saioa Bistegi. Secretario de Comunicación y Cultura, Ander Curiel. Vicesecretaria General de Política Institucional, Julia Carasebas. Vicesecretario General de Organización, Igualdad, Administración y Acción Electoral, Iñaki Ruiz. Y, por último, el secretario general de las Juventudes Socialistas de Euskadi, Ramón Rubial, Víctor Trimiño. Finalizada la proclamación, doy la palabra al secretario general de las Juventudes Socialistas de España, Omar Anguita. Muy buenos días, egunon a todos. Voy a empezar agradeciendo, como siempre hago, a la mesa de un congreso por la invitación a la anterior ejecutiva de las Juventudes Socialistas de Euskadi, pero quería decir a la mesa, en este caso a mi compañera, en este caso vicesecretaria general, a Silvia, a las otras dos compañeras que han estado este fin de semana trabajando para que este congreso salga bien, a todos y cada uno de vosotros y de vosotras, y por supuesto a la nueva y flamante ejecutiva de las Juventudes Socialistas de Euskadi. Lo que comentaba antes a Idoia y a Zahara y a Víctor, que iba a hacer algo que no acostumbro, que es empezar hablando de la tierra en la que no estoy. Pero yo soy madrileño y, además, en este caso, vallecano.
Y hoy quiero aprovechar, aquí, en este foro, para lanzar un mensaje de aliento, de solidaridad, pero sobre todo de amor, de cariño y de fuerza a los barrios humildes que han sido confinados en la Comunidad de Madrid en una medida ineficaz, clasista y de derechas. Esta organización nació para combatir las desigualdades. Esta organización fue creada para combatir un futuro injusto y un presente aún más injusto. Esta organización lo que trataba era de combatir todas y cada una de las desigualdades de todos y cada uno de los hombres y mujeres que forman la tierra. La tierra que la cultivan, que la trabajan y que algunos la intentan destruir. Y hoy quiero defender una vez más la izquierda, el socialismo, lo que significa no tenemos territorio, no tenemos fronteras, no tenemos líneas que nos dividan. Tenemos solidaridad y hoy quería desde aquí, en el País Vasco, en Donostia, en San Sebastián, reivindicar el orgullo obrero, el orgullo de la humildad, el orgullo de ser humilde, el orgullo de ser trabajador, pero sobre todo el orgullo de ser vallecano. Así que muchísimas gracias por el apoyo que hoy estáis haciendo a nosotros. Y eso es lo que cuando vengo aquí me quedo más tranquilo, porque habéis logrado un buen acuerdo y habéis logrado poner a compañeros y compañeras responsables, sensibles e inteligentes al frente de responsabilidades. Y cuando uno viene de Madrid, sabe valorar lo que tiene fuera. Y a veces uno de los de Madrid hablamos de que somos el centro de España, la capital, y no hay nada más orgulloso para mí que estar otra vez en esta tierra, en la tierra de Tomás Meave, en la tierra de los compañeros y compañeras que una vez y otra vez os habéis alzado contra las desigualdades, contra los problemas y, sobre todo, defendiendo vuestras siglas, la de las Juventudes Socialistas y la del Partido Socialista de Euskadi. Sois el ejemplo para España y sois el ejemplo para las Juventudes Socialistas de España. Y decía, qué envidia poder estar aquí con personas responsables, sensibles e inteligentes al frente de las responsabilidades políticas. Porque para eso nos metemos en las Juventudes Socialistas, para eso decidimos ser activistas políticas, porque no nos gustaba lo que hacemos, porque no nos gustaba lo que veíamos, porque no nos gustaban cómo nos estaban dirigiendo, porque queríamos cambiar la realidad. Y en eso estamos. Y hoy quiero aprovechar para dar las gracias a la ejecutiva saliente, a Zahara. Lo voy a personificar en ti, pero por favor, que todo el mundo que te ha acompañado durante estos años también sepa que estas palabras van dirigidas a ellos y a ellas. De Zahara puedo decir que no empezamos con buen pie, ¿te acuerdas? Y vi una mujer seria, muy responsable, una persona que sabía lo que significaban las Juventudes Socialistas, una persona que sabía explicar el motivo por el cual se militan las Juventudes Socialistas. Y en estos 3 años de secretario general de las Juventudes Socialistas de España, solamente tengo agradecimientos para tu organización y para tu paso como secretaria general. Eres una brillante persona y te deseo todo lo bueno que te pueda venir una vez que deje la secretaría general. Lo dije hace unos meses cuando te acompañé a Idoia en campaña. Nunca fue fácil ser socialista. Nunca, nunca. Y en esa tierra menos. Pero nunca es fácil tampoco ser de las Juventudes Socialistas. Vaya mandato que hemos tenido, Zahara. Se quejaba Nino que había visto 2 reyes, 2 papas, 2 elecciones. En 3 años nosotros hemos visto un rey que se fuga. Hemos vivido 2 elecciones generales, unas municipales, unas autonómicas, unas europeas, una moción de censura y ahora tenemos la desgracia de la pandemia. Y qué suerte tiene este país de contar con un presidente como Pedro Sánchez. Qué suerte tiene este país y qué suerte tenemos el Partido Socialista de contar con un secretario general que ha antepuesto el bienestar social y sanitario a los criterios económicos. Y no es fácil hacerlo en un momento como este. Y es verdad que lo podemos decir alto y claro, que podemos estar bien orgullosos de nuestro gobierno. Y a los compañeros y compañeras que hoy dais el paso, formáis parte de la nueva familia de las Juventudes Socialistas de Euskadi. Yo no sé si estáis seguros de lo que habéis hecho, porque viendo lo que ha pasado en los últimos años, no me aventuro lo que puede pasar por delante, pero quiero deciros que aquí tenéis a la Comisión Ejecutiva Federal, a su secretario general, que soy yo, a vuestra entera disposición. Víctor, tu suerte es la mía y tu suerte es la de todos los compañeros y compañeras del País Vasco. Nos toca lidiar en un mundo en el cual pesa más lo económico que lo social, en un mundo en el cual, si no te acercas al mundo empresarial, parece que no tienes capacidad de tomar decisiones, en un mundo en el cual el activismo político empieza a perder fuelle, en el mundo sindical empieza… No, no, no. Aquí están las Juventudes Socialistas de Euskadi, aquí están las Juventudes Socialistas de España, para enfrentarnos una y otra vez
a los problemas que tiene la ciudadanía. La emancipación, la educación, la sanidad, la cultura. Por ello, y siendo como siempre sabéis que soy bastante breve porque hoy no soy el protagonista. Hoy el protagonista es el compañero Víctor y la compañera Idoia. Deciros, nos quedan meses muy complejos y la Juventud Socialista de España y las Juventudes Socialistas de Euskadi tienen que estar al lado de nuestro partido. Y lo vamos a estar para seguir defendiendo ese escudo social y de derecho que hemos hecho para evitar que la gente trabajadora perdiera el trabajo, para evitar que la gente trabajadora perdiera sus casas, para evitar que si no podías pagar el gas, la luz o la electricidad te echaran de casa, para evitar que la brecha educativa se convirtiera en una brecha digital, para evitar que otra vez los ricos sean los que no paguen esta crisis y otra vez la juventud seamos los que la pagamos, igual que de 2008. Nos quedan meses complejos, pero tengo que reconocer, y lo digo con todo el corazón, que no elegiría un equipo mejor para acompañar que el que has elegido tú. Así que, compañeros y compañeras, mucha suerte y que vivan las Juventudes Socialistas de Euskadi. Y ahora doy la palabra a Víctor Trimiño, secretario general de las Juventudes Socialistas de Euskadi. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas y gracias por estar aquí. Me voy a tomar la libertad de dedicarle los primeros minutos de mi intervención a una serie de agradecimientos que me parece importante hacer. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, a todos los compañeros y compañeras que hoy habéis madrugado para participar en todos los debates que han tenido lugar a lo largo de la mañana de hoy, que lo habéis hecho no solo hoy, sino a lo largo de todas las semanas y en todas las convocatorias que se han hecho relacionadas con el proceso congresual que se inició hace ya un tiempo. Agradeceros ese trabajo, ese esfuerzo y ese compromiso. Y, por supuesto, agradeceros a todas las personas invitados e invitadas que habéis querido venir, a los compañeros del Partido Socialista de Euskadi, que nos demostráis una vez más el respaldo, el apoyo y el cariño que nunca hemos dudado que tenemos de vosotros y de vosotras. Y, por supuesto, también en nombre de Juventudes Socialistas de Euskadi, agradecer a los compañeros de montaje que han trabajado muy duro, que no hace falta que explique mucho por qué hago ese agradecimiento, porque, en fin, creo que se han currado un escenario, un acto hoy que, como ahora representante de las Juventudes Socialistas de Euskadi, sí que quiero agradecer y que poner en valor. Voy a seguir con el siguiente agradecimiento. Este no ha sido un congreso normal, ha sido un congreso un poco atípico, un congreso que normalmente dura un fin de semana, pues hoy ha durado una mañana, ahora estamos en la clausura, no ha habido apertura, y yo sí que quería aprovechar estos minutos para hacerte partícipe de esta clausura en la que no intervienes. Quizá te merecías otro reconocimiento, otra forma de salir. Me consta que hay muchos compañeros del partido, de la organización también de fuera de España, de Juventud, de fuera de Euskadi, perdón, del resto de España, de Juventudes, que querían haber compartido contigo estos momentos. Y quería agradecerte, por un lado, la suerte que ha sido para mí trabajar en esta organización contigo, secretario general, la suerte que ha sido para mí contar con tu amistad durante todo este tiempo. Y, bueno, pensando un poco durante estos días sobre tu informe de gestión, sobre qué balance hacía de lo que han sido estos años, me acordaba de una conversación que tuvimos hace tiempo en el que hablábamos de cómo una persona es, la forma de ser de una persona al final repercute en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Y que la política no es una excepción. Y a mí, ¿no? Y decíamos que como uno participa en política, como uno hace ese activismo, pues que es fruto también de su forma de ser. Y aunque en las horas previas he argumentado un poco por qué yo consideraba que tu informe de gestión era positivo, lo cierto es que no se me ocurre argumento mejor para ensalzar el trabajo que has hecho como secretaria general que decir que ese trabajo político ha sido un reflejo de tu calidad humana y que espero que estés orgullosa de lo que has hecho, porque yo lo estoy y quería hacerte partícipe de esta clausura.
En segundo lugar, en segundo lugar no, pero bueno, continúo agradeciendo a otras personas que son muy importantes y que han querido también estar hoy aquí. Yo pertenezco a la agrupación socialista de Galdácano, me afilié ya hace creo que 9 años, y lo cierto es que, bueno, que era un chico bastante tímido que entró en una agrupación local. No veo a mi secretario general. Ah, vale, perdón. Que entró a una agrupación local, ¿no? Lleno de admiración y de respeto por el trabajo que los compañeros y compañeras socialistas hacían en un municipio como el mío. Y después de todos estos años, puedo decir que esa admiración, que ese respeto se han convertido en una gran admiración y en un profundo cariño, y que para mí es muy especial que hayáis querido también estar aquí, Chema, Francisco, en esta clausura. Y ahora sí que sí, para acabar con los agradecimientos, no tendría mucho sentido que yo le dedique mi tiempo a agradecer a ciertas personas su impacto en mi militancia política sin detenerme en un pueblito que está cerca de Galdácano, un poco más metido en el duranguesado, ¿no? Donde tenemos en Yurreta de concejala María, y decirte que, bueno, que cada uno en su vida, en su militancia política, tiene sus referentes, sus modelos a seguir, y decirte que, bueno, que a veces que a todos nos pasa, ¿no?, que nos cunde el desánimo o, bueno, que estamos un poco más pesimistas, pues yo pienso que siempre que haya gente como tú en esta organización, pues que merece la pena dedicarle todo el tiempo y todo el esfuerzo que sea necesario. Y ahora ya sí, entro ya en materia política, que esto es una organización política, esto es un acto político, y yo soy el secretario general programado de una organización política, y voy a entrar en materia, ¿no? Y no puedo entrar en materia si no es diciendo que representar al Juventud Socialista de Euskadi es un enorme orgullo y, por supuesto, una gran responsabilidad. Y lo es, porque la historia del socialismo vasco en su conjunto, pero también específicamente la de las Juventudes Socialistas de Euskadi, aquí en Euskadi, constituye un referente moral y político sin comparación en esta tierra. Porque no hay en Euskadi una historia de lucha, de compromiso, de conquistas sociales más épica que la que representa el socialismo vasco. Y quienes hoy estamos aquí nos sentimos con orgullo herederos y herederas de esa historia. Porque nosotros y nosotras somos los herederos de aquellos obreros que desde las minas y las fábricas situadas en la orilla del Nervión se abrieron camino entre tanta miseria y sacando fuerzas de donde no las tenían, conquistaron derechos laborales y sociales, que hoy nos parecen elementales, pero que entonces parecían sueños. Somos herederos también de quienes, una madrugada de abril, muy cerca de aquí, en Eibar, izaron la primera bandera tricolor e inauguraron, con ese valiente gesto, la primera democracia de nuestra historia. Y herederos de quienes lucharon y defendieron aquella república más tarde, con su vida, frente al fascismo. De quienes lo perdieron todo y, aún así, no se resignaron a abandonar sus valores socialistas y lo siguieron defendiendo desde la clandestinidad, la cárcel y el exilio. Y, por supuesto, somos también herederos y herederas de aquellos jóvenes que lo arriesgaron todo, absolutamente todo, para defender la libertad frente a otro fascismo, el de los terroristas de ETA. Pero los socialistas somos también quienes levantamos el estado del bienestar aquí en Euskadi y en toda España, y quienes, desde el gobierno socialista de Patxi López, cambiamos Euskadi para siempre. Por eso, cualquier militante de las Juventudes Socialistas de Euskadi, para cualquier militante, perdón, no existe mayor ambición ni objetivo político más hermoso que el de estar a la altura del legado político y humano que recibimos. Y hoy en día, estar a la altura de ese legado es pelear por un mercado laboral que no condene a la juventud, a la precariedad, a la temporalidad y al paro. Es pelear también por el derecho de los jóvenes y de las jóvenes a emanciparse y a desarrollar un proyecto de vida propio. Luchar también por una sociedad en la que cualquier mujer pueda ir a cualquier lugar, por cualquier lugar, perdón, y a cualquier hora, sin sentir miedo. Y luchar, por supuesto, por socializar los beneficios del desarrollo tecnológico y de la digitalización de nuestra economía. Luchar por erradicar de nuestras calles la pobreza y también la intolerancia. Y las Juventudes Socialistas de Euskadi, los compañeros y las compañeras que estamos hoy aquí, estamos decididos y decididas a dejarnos la piel en conseguir todo esto. Porque para eso nacimos, para eso militamos y para eso estamos aquí. Pero cuando hablamos de lo que significa estar a la altura de nuestra historia, no podemos olvidar la necesidad de defender unos valores democráticos que creíamos consolidados, pero que están siendo puestos en duda. Por eso debemos alzar la voz,
tantas veces como sea necesario, contra cualquier intento de blanquear a la ultraderecha racista y xenófoba, que se hace cada día más fuerte en nuestro país, y denunciar también a quienes alcanzan el poder y se mantienen en el poder gracias a ella. De la misma manera, debemos estar también enfrente de cualquier intento por normalizar o por blanquear a una fuerza política que sigue siendo incapaz de condenar más de 850 asesinatos y que sigue ensalzando a los terroristas que los cometieron. Ninguna necesidad aritmética justifica tratar como un partido más a quienes desde un punto de vista ético no lo son. Juventudes Socialistas siempre será consecuente con sus principios y con sus valores, defendiendo lo mismo que defendían los primeros jóvenes socialistas: la igualdad, la libertad y la solidaridad. En circunstancias difíciles, sí, como la que nos toca afrontar ahora, en medio de una crisis sanitaria y de una crisis social y económica. ¿Pero qué es la historia del socialismo, sino la de una lucha continua contra las injusticias? Sí, pero también contra todo tipo de adversidades. Es la nuestra una historia de una fuerza imparable que supo siempre sobreponerse para liderar durante más de 100 años todas aquellas batallas que fueron haciendo de esta una sociedad mejor. Hoy, esas luchas que harán que el día de mañana nos sintamos orgullosos de haber batallado por un mundo mejor son las luchas ecologistas, feministas y sociales. Nosotros y nosotras siempre hemos estado y estaremos a la vanguardia de la protección de ese tesoro que es nuestra biodiversidad, y a la vanguardia de todas esas voces que reivindican la transición hacia un modelo energético y productivo, sostenible y verde. A la vanguardia también de las luchas feministas y por la igualdad, porque allí donde haya una sola persona discriminada o con miedo, estaremos los socialistas peleando junto a ella. Y por último, aliados de todos aquellos y aquellas que no se resignan ante las desigualdades sociales y ante las desigualdades económicas. Aquellos que saben que estas desigualdades no son fruto de la naturaleza o realidades insalvables, sino que deben ser combatidas con voluntad política. Nadie mejor que los socialistas para demostrar cómo la voluntad política puede torcer el brazo a las injusticias sociales. Por eso estamos aquí, construyendo unas juventudes socialistas que se abran al tejido asociativo y que conecten con tantos y tantas jóvenes que desde otros espacios, luchando de otra manera, defienden y persiguen nuestros mismos objetivos. Estamos aquí construyendo unas juventudes socialistas que defiendan una cultura vasca de todos y para todas, una cultura vasca abierta al mundo, y que frente a quienes entienden la pertenencia al territorio como una categoría que sirve para homogeneizar o excluir, para colocar unos sentimientos por encima de otros, reivindique el valor de la ciudadanía como garantía de libertad y de igualdad en la diversidad. Juventudes Socialistas seguiremos defendiendo una convivencia con memoria, sin amnesia, y reivindicando el valor supremo de la vida humana como la base de cualquier proyecto político respetable. Por eso defenderemos en todos los foros en los que sea necesario, y especialmente entre las nuevas generaciones, la anomalía que supone legitimar proyectos políticos que relativizan la dignidad y la vida humana. Queremos seguir construyendo una organización con capacidad crítica y propositiva, una organización donde se debata con honestidad, donde se aprecie la fortaleza que nos da la discrepancia y la diversidad. Unas juventudes socialistas consecuentes con los principios y con los valores que defiende, desde el militante más reciente hasta su propia ejecutiva, para hacer valer aquellas palabras de nuestro lendakari Ramón Rubial cuando decía que para él, en política, lo fundamental era unir el discurso político a la propia conducta personal. Queremos ser una organización que ayude, que aporte y que sea leal al proyecto de los socialistas vascos, trasladando siempre nuestras propuestas y nuestra visión de la realidad, incluso cuando discrepemos, porque será esa nuestra mejor forma de expresar la lealtad al proyecto socialista. Por tanto, juventudes socialistas debemos ser, en estos tiempos de incertidumbre, miedo y desasosiego, una herramienta que devuelva a la juventud la esperanza en el futuro, que les haga confiar en el prestigio del cambio y en el prestigio de nuestra vocación transformadora. Por eso, porque estamos convencidos de que nadie defiende mejor que los socialistas y las socialistas los intereses de la juventud vasca, pero también del conjunto de las clases medias y trabajadoras de Euskadi, vamos a seguir trabajando por ensanchar nuestro espacio político, por seguir convenciendo a los jóvenes y a las jóvenes de la necesidad de reforzar el proyecto socialista, por seguir demostrando a la gente el valor de la izquierda útil y resolutiva que nosotros defendemos y que nosotros practicamos. Y frente a esa izquierda y frente al populismo construido sobre el no por el no y sobre la instrumentalización del sufrimiento y la indignación de los más vulnerables, apostamos por una izquierda que canalice ese sufrimiento y esa indignación
hasta convertirlas en motor de transformación social. Por eso estamos orgullosos y orgullosas de todo lo realizado durante tantos y tantos años. Y estamos seguros de que cuando dentro de un tiempo echemos la vista atrás, podremos decir, también con orgullo, que en un momento como este, en el que la gente necesitaba certezas y esperanzas, necesitaba soluciones, los socialistas vascos no dudamos en remangarnos y trabajar con la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendia, a la cabeza, para imponer al Gobierno vasco la misma brújula que siempre ha guiado el camino de los socialistas, el de la defensa de la igualdad y de la justicia social para con los más débiles. Muchas gracias. Con la última intervención queda clausurado el Congreso. Damos paso a la Secretaría General de los y las Socialistas Vascas, la vicelendakari Idoia Mendia. Guztioi edo arratsaldeon, ¿es? La verdad es que me encanta poder estar hoy aquí con vosotros. Es uno de los actos con juventudes, bueno, lo sabe muy bien Azahara. Siempre es un gusto estar con vosotros. Una pena que este congreso haya tenido que celebrarse en tiempos de pandemia y que seguramente habréis echado de menos muchas otras cosas que soléis hacer en los congresos de juventudes. Pero bueno, en cualquier caso, la energía está, ¿no? Y la alegría está, y sobre todo el compromiso político. A mí me parece que es lo que más valor tiene. El compromiso político que demostráis todos los que estáis militando en juventudes socialistas en unos tiempos. Todos son complicados y difíciles, pero estos son especialmente difíciles y creo que eso es lo que siempre hacéis los jóvenes en el Partido Socialista y en Juventudes Socialistas. Así que muchas gracias, Omar, por tu compromiso y por tu liderazgo. Gracias a Zahara por la magnífica labor que has desempeñado durante todos estos años. Ha sido un gusto tenerte en la Ejecutiva y trabajar contigo. Seguiremos colaborando, pero bueno, en otras lides. Eta sorionak, Víctor, por la responsabilidad que asumes y que espero que sea para muchos éxitos de la organización, porque si a la organización le va bien, le va a ir bien al conjunto de la juventud. A mí me parece que es un orgullo el ponerte al frente de esta organización centenaria que respira más futuro que nunca, y eso se ve en los que participan en la Comisión Ejecutiva, y de tomar el relevo de una persona como Azahara, que ha reorientado a las juventudes de Euskadi, de readecuar su esfuerzo y su rebeldía, después de haber conquistado en Euskadi desde estas filas una de nuestras grandes aspiraciones históricas, que fue recuperar la libertad en este país. La gran familia socialista supo vencer el miedo y al final ganamos todos de su trabajo. Y ahora lo que toca es vencer los miedos que nos generan tantas incertidumbres sobre la salud, el empleo o la educación de nuestros hijos. Y os digo una cosa, yo estoy convencida de que vamos a volver a ganar y vamos a hacerlo como solo sabemos hacerlo los socialistas, con audacia y sin resignarnos ante las dificultades. Porque en estos momentos tan duros, porque vienen meses muy duros, el alcance mundial de esta pandemia y de sus consecuencias económicas y sociales no los hemos conocido nunca antes. Por eso sorprenden tanto y nos enfadan tanto quienes se presentan como si tuvieran la verdad absoluta para solucionar los problemas o tuvieran una varita mágica para ello. Y luego también nos enfadan quienes nos proponen recetas del pasado, de un mundo que ya no existe, porque todo se ha acelerado en este mundo que habitamos. Por eso necesitamos respuestas nuevas desde el principio de realidad, y vosotros, los jóvenes, sois quienes tenéis que ayudarnos a encontrar esas respuestas nuevas en este mundo nuevo.
Hay que desconfiar de unos y de otros, de los de las varitas mágicas y de los de las recetas del pasado, porque la verdad es que ninguno tenemos la respuesta ni la verdad unilateral. Por eso, más que nunca en estos tiempos, lo que necesitamos es hacer política con mayúsculas. La política, los acuerdos, desde las convicciones. Si hay que mirar hacia atrás, que sea para saber quién ha sacado siempre a este país adelante. Si alguien escarba un poco en la historia, se encontrará que siempre ha habido un socialista defendiendo los valores de la igualdad, la solidaridad, la pluralidad o la libertad. Siempre se encontrará un socialista construyendo derechos. Siempre a un socialista rescatando a los más débiles, a los vulnerables, ofreciendo una escuela, un médico, una vivienda, un salario digno. Somos los únicos que podemos decirlo desde hace más de 141 años. Es lo que hemos hecho siempre los socialistas en los momentos más críticos de nuestra historia. Sacar a Euskadi de lo peor, devolverle la libertad, conquistar los derechos de los trabajadores, contribuir a construir la sanidad y la educación públicas, porque los socialistas sabemos rescatar a Euskadi y rescatar a España, y sabemos modernizarlas. Y en esa historia de del partido, de la justicia social, no podemos dejar de paso este día sin recordar a Tomás Meabe, al fundador de las Juventudes Socialistas, una de esas personas a las que el nacionalismo en el que se educó se le quedó muy pequeño, muy estrecho, y encontró en el socialismo una causa en la que pudiéramos caber todos y todas. Y él supo ver que para la causa socialista había que sumar a todo el mundo, cuanta más gente mejor. Había que transformar la lucha en activismo por los derechos. Y así es como nacieron las Juventudes Socialistas, y así es como os necesitamos más que nunca, rebeldes contra la desigualdad, activos trabajando por la solidaridad, comprometidos con la justicia social. Y os necesitamos para construir ese proyecto progresista para el conjunto de España. Os necesitamos también para fortalecer la reconstrucción social y económica que tenemos que hacer aquí en Euskadi, desde el Gobierno vasco. Porque lo único claro en estos momentos de incertidumbre es que algunos no se han enterado de nada, no se han enterado de que estamos en un momento inédito para todos, que o nos salvamos todos o nos hundimos. Y hay quienes creen que la política consiste en estar en campaña electoral permanente, y no es así. Necesitamos compromiso y política con mayúsculas, como os decía. La política es saber utilizar los votos que la ciudadanía deposita en nuestras siglas para influir en las decisiones públicas, las que afectan a la gente, las que transforman sus vidas y las pueden hacer mejores, más seguras. Y lo que están demostrando algunos partidos con su irresponsabilidad y con el permanente tacticismo con el que toman sus decisiones es que no saben ni influir, ni transformar, ni mejorar nada. Y están jugando de una forma muy temeraria con el futuro del país. Por eso necesitamos que haya políticos con mayúsculas, que los partidos se comprometan con la situación tan dramática por la que está atravesando el conjunto del país, porque nos lo estamos jugando todo. Y necesitamos, por eso, el compromiso para sacar adelante unos presupuestos que respondan a la realidad que estamos viviendo, que rescaten a los débiles, que protejan a nuestros mayores y que ofrezcan oportunidades a los jóvenes. Necesitamos unos presupuestos para toda España que encajen en el gran proyecto transformador que Europa ha diseñado. Porque también del éxito de esos presupuestos generales del Estado dependerán los presupuestos de Euskadi y los del resto de las comunidades autónomas. Es el marco en el que nos vamos a mover todos los demás. Y esto no va del éxito de Pedro Sánchez o del Partido Socialista, esto va del éxito del conjunto de la sociedad española. Así que apelo a la responsabilidad y sentido de país de todos. No nos pongamos etiquetas, pongámonos a trabajar juntos para sacar todos juntos a España. Y es una apelación también a la oposición en Euskadi y a todos los agentes sociales y económicos. Queremos remar juntos, porque queremos salir de esta y salir todos juntos sin dejar a nadie atrás. Y a los socialistas no nos basta con gobernar con mayoría absoluta. Cuando se trata de reconstruir Euskadi, os digo de verdad, no sobra ni una sola idea. Krisi honi aurre egitea denon erantzukizuna da,
eta horregaitik eragile guztiei dei egiten diet. Gobernu eta oposizioari, sindikatu eta enpresa buruei, Espainian eta Euskadin, elkarrekin lan egin behar dugu. Hemendik lehen baien ateratzeko eta denok batera ateratzeko. Ez da nahikoa gehiengo absolutoa izatea. Euskadi berrairekitzeko ideia eta esku guztiak behar ditugu. Eta Espainia berrairekitzeko aurrekontuak behar ditugu. Aurrekontu horiek Euskadikoak eta gainontzeko erkidegoak direlako ere. Eta krisi honetatik ateratzea ez da izango alderdi sozialistaren lorpena. Gizarte osoarena izango da. Eta denok parte hartzea behar du lan horretan. Porque aquí en Euskadi acabamos de empezar un nuevo gobierno y quiero reiterar ante vosotros, las juventudes socialistas de Euskadi, el profundo orgullo que siento por ser vicelendakari del Gobierno vasco en nombre de toda la familia socialista. El orgullo profundo por haber asumido la responsabilidad de trabajo y empleo, de los planes para que nadie se quede atrás. El que comparto con Iñaki y con Javier por ocuparnos de que a nadie le falte una vivienda, de ocuparnos de las 200.000 familias que viven en Euskadi del turismo, el comercio y la hostelería, que tan mal lo están pasando y que tanto necesitan de nuestro esfuerzo. Pero no sabéis sobre todo el orgullo que siento por haber logrado un gobierno plural y fuerte, con una hoja de ruta clara, las bases para la reconstrucción económica y social de Euskadi. Exactamente el proyecto con el que nos presentamos a las últimas elecciones. Porque os acordaréis del acto que compartimos la pasada campaña electoral, hace poco más o menos 2 meses. Y recordad de qué hablábamos aquel día en Bilbao, de qué compromisos adquirimos los socialistas vascos. Os acordaréis que dije que todos los votos socialistas serían para la reconstrucción social de Euskadi y para buscar acuerdos con todos. Ni uno para estrategias de confrontación. Y eso es exactamente lo que hemos hecho con este Gobierno. Sacar fuera todo lo que nos separa y centrarnos en la reconstrucción del país. Dije aquel día que todos los votos socialistas serían para una Euskadi donde quepamos todos y todas, donde todos tengamos garantizada la salud, el cuidado, un salario digno y la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso está en el acuerdo de Gobierno firmado por los dos partidos. Hablamos entonces de cosas que os afectan principalmente a los jóvenes. Dijimos que íbamos a proponer una ley vasca de juventud y ahí está entre los compromisos que figuran en el pacto de Gobierno. Que íbamos a extender el programa Gaztelagun para facilitar la emancipación y el acceso a la vivienda y lo encontraréis también en el acuerdo de Gobierno. Que contaríamos con un plan de empleo juvenil y también está entre los compromisos. Es un acuerdo en el que podéis encontrar todos aquellos compromisos que aquel día en Bilbao adquirí con vosotros. Os hablaba antes del orgullo como secretaria general de representaros en este Gobierno, pero no sabéis el orgullo que siento de que los socialistas podemos presentarnos ante la ciudadanía vasca con el orgullo de que volvemos a cumplir con la palabra dada. Por eso os recomiendo que, si tenéis ocasión, no lo habéis hecho hasta ahora, os repaséis el documento firmado, porque habréis seguramente oído hablar muy poco de su contenido. Y tengo la sensación de que los demás partidos, y esa es la razón, no se esperaban un proyecto tan detallado, tan pegado a los problemas que tiene la ciudadanía, tan pegado al suelo. Tengo esa sensación porque no he visto que se haya criticado el contenido más allá de esas peleas que entretienen a algunos nacionalistas. Pero os recomiendo que al leerlo, que miréis más allá de lo que se refiere solo a las políticas vinculadas con la gente joven. Porque es un acuerdo transversal en todas las materias. Un acuerdo innovador que conecta a unos con otros, a los mayores con los jóvenes, a la innovación con los servicios sociales, a la transición digital con la salud y a la cultura con el empleo. Y esto nos va a exigir una forma de gobernar mucho más colaborativa, mucho más coordinada, mucho más alineada entre todas las instituciones. Yo aspiro a gobernar
con los ayuntamientos, con las diputaciones, con el Gobierno de España y alineada con Europa. Esos son los verbos que tenemos que conjugar en los próximos tiempos: cooperar, sumar, colaborar y aportar entre todos. Así que, compañeras y compañeros, Víctor, tienes mucha, mucha tarea por delante. Y en esta proclamación no puedo evitar acordarme de lo que viví yo justo hace 6 años por estas fechas. Entonces, estábamos fuera de todos los gobiernos y me propuse, desde mi nueva responsabilidad, de volver al partido a la centralidad de la política vasca, a ser decisivo en el conjunto de las instituciones. Y hoy podemos decir que gobernamos en todas, pero sobre todo que hemos conseguido que el socialismo sea imprescindible para salir de la crisis. Hemos vuelto a hacer de nuestra organización un partido fuerte y hemos recuperado el liderazgo de la izquierda útil y responsable, no nacionalista. Gracias a eso, gracias a nuestra fortaleza, los vascos pueden sentirse seguros de que la salida será justa. Y os lo he dicho ya, os necesitamos a todos y a todas para que este proyecto siga teniendo todo el futuro, que seáis un ejemplo de compromiso político para el resto de la juventud, ejemplo de cómo nos mojamos los socialistas cuando vienen mal dadas. Y explicad a vuestros amigos y a los conocidos que defendemos un proyecto donde no se excluye a nadie, donde todo el mundo cabe, y todo vuestro esfuerzo va a merecer la pena, estoy convencida, porque vamos a ganar a esta pandemia y a sus consecuencias, y lo vamos a volver a hacer. De nuevo, los socialistas vamos a ser protagonistas de un momento histórico, así que mucho ánimo, compañeros y compañeras, tenéis mucha tarea por delante, pero contad con el apoyo de esta organización también, del Partido Socialista de Euskadi. Estaremos a vuestro lado. Gracias.